Buenas tardes. 2 minutos para las 8 de la tarde y estamos en una nueva emisión de este coronavirus que lleva casi 5 meses. ¿Quién se suma? Walter Duque, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañero sureño. ¿Cómo está Duque? ¿Cómo está el Mapudungún? Buena cosa que estoy estudiando, me parece increíble que lo pueda estar haciendo. Colectivo Fotográfico de Renco, Los Chiquillos, Radio Catarsis, Gabriela, bienvenidos, bienvenidas todas. Estamos en una nueva edición de Corona Vivo y hoy día estamos con Óscar Rementería, que es vocero del móvil, del LGBTI en Chile. Así que va a ser interesante la conversa. Vamos a preguntarle varias cosas sobre el movimiento, sobre el matrimonio igualitario, sobre la adopción homoparental. Vamos a hablar sobre varias cosas con el Óscar. Mira, ahí los chiquillos del colectivo te saludan, Walter. Circología, Panqui Feliz, Karen, saludos también. Lenka, Josefa. Nada, les cuento, hoy día es el programa número 62 de este viaje y ha sido hacer este coronavirus, así que estoy súper contento también. Y bueno, les cuento a los que se están sumando y a los que van a escuchar más adelante esta conversa. Tengo un nuevo programa que se llama La Revuelta, que lo hago con Yerko Pablo, un psicólogo. Así que también ahí búsquenlo en Spotify, búsquenlo en YouTube, también lo estamos haciendo. Llevamos 5 capítulos y es un programa un poquito más político, donde tenemos un poquito más de opinión y versa más sobre lo que está aconteciendo. Además de eso, hablamos mucho sobre los políticos de la zona sur de Santiago. Entonces, eso también ahí está interesante. Loco Freddy, el colectivo fotográfico, está saludando al Walter. Hechiceras literarias, saludos, hechiceras literarias. Hoy día tenemos, recuerden, a los chiquillos de Apícalo Lonquén con miel. Para que los sigan, si quieren miel, tienen de todos los productos, tienen cremitas, tienen para los labios, tienen una cantidad de productos los chiquillos de Apícalo Lonquén, ahí que los sigan, Apícalo Lonquén, Apícola-Lonquén, para que los sigan en sus redes. Y también hoy día estamos con los chiquillos de Aurea Ediciones, que pronto vamos a hacer un concurso de tirar, para tirar las redes. Alfredo, saludo, Marcelo. Y nada, recuerden seguir a Aurea Ediciones Chile, que tienen varios títulos de autores nacionales principalmente y de ciencia ficción nacional y ganaron varios premios en estos días. Nada, saludos Circología, muchas gracias, un abrazo, muchas gracias por la jornada y por la buena onda. El otro día sé que estuvieron mirando al alcalde Hadwe que lo entrevistamos, hemos tenido bastante buenos entrevistados. Seguimos con la emisión de Coronavirus, que ha sido bastante entretenido hacerlo. Y bien llamativo también el seguimiento a la cantidad de gente que se conecta, no solo que ve en vivo, sino la cantidad de gente que después ve los programas, que manda buena onda o que dice lo bueno y lo malo de lo que uno va haciendo. Así que nada, súper, súper contento. Pedro, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido a esta conversa de este nuevo coronavirus. Alejandra, saludos también. A la gente que se va conectando. Bueno, estamos en la espera de que se conecte Óscar Rementería, que es vocero del movimiento del móvil, vocero hoy día el movimiento LGBTI. Saludos, saludos Rubén, Pedro, Alejandra. Nada, todos los amigos y amigas que se van conectando, aguante va lo que viene, siguen quedándose en las casas. Saludos al colocolino, sobre todo, y a todos los niños de la casa, Rubén. Al colocolino que vamos a llegar al estadio en algún minuto, así que nada, un abrazo Rubén también ahí que se está conectando. Oye, bueno, les cuento, estoy en la edición número 61 de Coronavirus, que ha sido un tremendo viaje, muy entretenido, con muchos actores, con muchos comentarios. Recuerden que está en Spotify, lo pueden buscar como Coronavirus de selección. Entonces ahí pueden encontrar los mejores o los más conocidos que ha ido subiendo, y si quieren alguno en particular lo podemos subir, pero también están todos los capítulos en YouTube, que llevamos ya más de 60 emisiones de este Coronavirus bien entretenido. Y además de eso tenemos un nuevo programa que se llama La Revuelta, también búsquelo ahí en YouTube. Y también lo tenemos en Spotify, La Revuelta, que es un programa mucho más político y donde hablamos mucho más de contingencia. IGNBCIONB, saludos. Qué difícil lo de Instagram alguno, ¿no? Arnaldo Palma, saludos. No sé en qué parte del mundo te encuentras, Arnaldo, un amigo cirquero de la vieja escuela. No sé en qué parte andará el Arnaldo por ahí dando vueltas, así que lo deje escrito ahí para saber dónde se mueve el Arnaldo, artista de circo, que la última vez que lo vi en la convención de circo. Oye, recuerden lo que les dije, sigan a los chiquillos de Apícola Lonquén, vamos a hacer una mención después más adelante con ellos, y a los chiquillos de Aurea Ediciones Chile. Este libro hoy día se va de regalo para el Óscar Rementería.
Y bueno, hoy día estamos con este vocero, el Oscar, que fue compañero mío en tercero y cuarto medio. Entonces vamos a seguramente rememorar algunas de las cosas del colegio. Así que, nada, estamos acá esperando. Me dijo que se iba a pasar un poquito, así que lo estoy esperando que se conecte. Edison Free Life, saludos. Buena, Tito, saludos, Tito. Un abrazo ahí colocolino de corazón que se conecta. Independiente que su papá es chuncho y lo llevó al estadio para transformarse en chuncho, él quiso ser de Colo-Colo y hoy día juega en la escuela de fútbol ahí al Pantoja Junior. Así que saludos, Tito. Todo bien ahí, un abrazo. Pronto nos veremos en el estadio, compañero indio. Antofagasta en vivo también se unió. Nada, les cuento, hoy día estoy con Óscar Rementería, vocero del móvil de los LGBTI. Y lo estoy esperando, me dijo que se demoraba un poquito porque iba caminando a la casa. Así que se acaba de conectar el Oscar, ahí lo vamos a esperar. Hace muchos años que no nos vemos. Recordar alguna cosa que pasó en el colegio por ahí. Lo estamos esperando. Aloha, Oscar. ¿cómo estáis, Reinaldo? Bien, tú Oscar, ¿cómo está ahí? Bien, po, más viejo de la última vez que nos vimos. Harto más viejo, ya son varios años que de la última vez que nos estuvimos viendo por ahí, pues. Exacto. Así es. ¿Cómo Oye, estáis, disculpa Oscar? la demora, pero vengo de la calle. Me ¿Andáis retrasé. con permiso o sin permiso? Con permiso siempre. Ah, muy bien, muy bien. Por Apegado a la regla, a la normativa. supuesto que sí, pues. Oye, he pasado esto, es casi 5 meses invicto, en mi departamento, porque yo vivo en Santiago Centro, así que hay que tener muy mala cueva para el desconfinamiento, contagiarme, pues, así que no me he cuidado harto y siempre portándome bien, como dice la autoridad. Siguiendo todos los pasos que sigue la autoridad, entonces, todos los pasos que te va dictando. Así es, así es. Oye, lo primero, agradecer, Oscar, por la conversa. Te cuento que este es el programa número 62. ¿Ya? Empecé el 22 de marzo a hacer estas conversaciones. He estado con el alcalde Jaue, he estado con Free Stock, con, no sé, una cantidad de gente del ámbito más conocido. Estuve Ajá. con Alejandra Matu, estuve con Mirko Macari, ahora estoy contigo como vocero. Y ha sido también un viaje bien entretenido. Hoy día llevamos 62 programas y conversar también sobre la comunidad gay, sobre el LGBTI también es súper interesante. Y además de eso, bueno, contar que nosotros fuimos compañeros en el colegio, tercero y cuarto Así medio es. fuimos compañeros y En el también glorioso después yo Liceo A115 de Puente Alto. en un liceo con número, mira, qué particular es Sí, eso. esos liceos con nombre de submarino ruso. ¿Ah? Y que particularmente era una educación bien particular. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a la 1 del día, ¿te acuerdas? Creo que sí, pues entrábamos la mañana, ya no me acuerdo mucho, pero, o sea, era una educación bien mala, hay que decirlo. Es Sí, bien mala. un colegio público, un liceo municipal, donde la verdad que para poder entrar a la universidad tuve que hacer un preuniversitario, porque la verdad que lo que, y yo a lo personalmente, en mi caso personal, encuentro que no aprendí prácticamente nada. Pero afortunadamente pude dar la PSU, dijo. Y entrar a la La antigua, la universidad, antigua, la más la antigua. antigua PSU. Y entrar a la universidad, yo me siento muy orgulloso de haber estudiado geografía en la Universidad de Chile y después haber estudiado mi posgrado en urbanismo también en la Universidad de Chile. Pero no muchas personas en ese colegio o en ese liceo, mejor dicho, tenían esa oportunidad porque yo afortunadamente pude pagar un preuniversitario, pero la gran mayoría no pudo acceder a la universidad porque no consiguió los conocimientos para poder rendir una prueba de selección universitaria. Sí, bueno, como tú dices, era una educación bastante mala. Fuimos compañeros tercero y cuarto medio, y así haciendo el recuerdo, los lunes salíamos a las 2:15 y los otros días salíamos a la 1. O sea, de verdad era muy reducido el tiempo, era muy reducido el tiempo, teníamos recreos bastante largos y de verdad teníamos un curso muy desordenado y teníamos profesores muy malos. O sea, era una mezcla de eso. Y falta infraestructura Y también. Acuérdate, el laboratorio de química era una sala con unos mesones y nada más. Sí, po. Pero claro. bueno, esperemos que Bueno, no cambie, voy po. a. Bueno, la Esperemos otra que vez cambie. pasé por fuera y estaba precioso el liceo. Creo que la administración Sí, pasada, todos bueno. lo remodelaron, estaba muy bonito. Sí, bueno, ha cambiado el liceo, está precioso, está bastante bonito. Hoy ya tiene otros pisos, de 4 pisos, es bien grande.
Pero también hoy día le faltan alumnos, también hay un proceso bien complejo. Yo durante, con los años me transformé en tallerista del liceo de algunas actividades como son malabares, percusión. Y me tocó encontrarme con algunos profesores y todo. Y claro, el tema que hoy día le faltan alumnos, tiene un colegio demasiado grande con muy pocos alumnos. Ahora creo que me imagino después de todo lo que pasó este año, eso va a cambiar. Es posible que cambie porque la gente va a tener que volver a la educación pública. Eso va a ser bien particular lo que viene para adelante. Mira, lo que pasa es que hay que entender que la educación pública, como nosotros la conocemos hasta ahora, es de mala calidad. O sea, hay excepciones históricas como el Instituto Nacional, y pare de contar, porque si tú ves dentro de, no sé, los 10 mejores colegios de Chile, uno es público, que es el Instituto Nacional, que no es el número uno, es como el número 9, y todo el resto son particulares pagados. Habrá un particular subvencionado por ahí. Entonces, si alguien es padre y tiene los recursos para pagar una educación y no tener que llevar a su hijo a la educación municipal, va a pagar esa educación, porque yo, si fuera papá, haría todo lo posible para que Sí, mi claro, hijo, dentro de mis posibilidades, tuviese la mejor educación posible. Y lamentablemente la percepción de que la educación municipal es de mala calidad es algo que está generalizado, pero también es porque es verdad, ¿no? Ah, si te lo dicen los Sí, no, índices, no es ninguna mentira. no es No, ninguna no es ninguna mentira. mentira. Sí, y bueno, y tú como lo defines en tu Twitter, hijo de la educación pública, también lo sabes en carne propia, Sí, porque tampoco ha claro. cambiado tanto. Mira, yo, bueno, cuando es que por lo menos visualmente el liceo donde estudiamos cambió, Sí, está mucho se puso mejor. más bonito. No sé cómo estará honestamente en temáticas de calidad, pero yo puedo decir que soy hijo de la educación pública, porque yo no estudié en ningún colegio privado. Algunos pensaban de que porque tengo un apellido Vinoso había estudiado en el Instituto Nacional, pues. Ah, y la verdad que no. A mí me tocó, bueno, no, a nosotros nos tocó estudiar en un colegio que no destacaba por ninguna parte, era lo que había. Así que yo de primera fuente sé lo que es tener una educación de mala calidad. Y por otro lado, tuve la fortuna de haber podido ingresar a la Universidad de Chile, donde por el otro lado tuve la buena suerte de haber tenido una educación universitaria de muy alta calidad. Entonces tengo las dos visiones de la situación. Algo sí que es un poco paradójico, que la Universidad de Chile, que es la universidad número uno del país, donde es la universidad que el lema tiene un lema así como que el norte sea las necesidades del pueblo, más de la mitad de los que estudian ahí no son del pueblo, entre comillas, porque todos vienen de colegios Claro. particulares pagados, porque si no, no entrarían ahí, Pagados, po. pues. Sí, po, De porque los si que no no. lo, de los que, de los, sí. Si no, no llegan, pues. Si no, no hay Exacto, ninguna posibilidad. exacto. Yo fui una Bueno, excepción ahí también hay varios estadística. temas. Hay varios temas de desigualdad bien particulares dentro de eso. He mirado, he seguido tu línea, he seguido tu carrera. Vi cuando saliste de RN, cuando eras presidente también de la Juventud, cuando tuviste discusión con Carlos Larraín. Larraín, he estado mirando continuamente a este compañero de colegio que de una u otra forma está continuamente también en los medios. Y hoy día estáis por el apruebo. Sí, ¿Sí? estoy por el ¿No te apruebo. cambiaste? ¿No te cambiaste como los demás? No, 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 no. Bueno, cada uno tiene sus motivos. Mira, yo respeto mucho a las personas que no tienen la misma postura mía, por ejemplo, que van a votar por el rechazo. ¿Ya? Pero lo que me importa es que voten, que tengan la posibilidad de ir a la urna y decir estoy a favor o en contra. Si gana el rechazo, que no creo que sea así, pero si es que hipotéticamente gana el rechazo, yo igual me voy a sentir tranquilo que sigo viviendo en un país profundamente democrático, porque va a ser las personas las que finalmente decidieron. Ahora yo creo que gana el apruebo, obviamente. Yo creo que es el tiempo que en nuestro país tengamos una constitución democráticamente hecha, construida, porque son muy buenos para echarle toda la culpa a la dictadura militar, pero en Chile nunca hemos tenido una constitución democrática. ¿Ya? Si no es que Claro. nuestra actual constitución es poco democrática, nunca hemos tenido una constitución democrática en toda la historia del país. Entonces, yo creo que ya la gente está lo suficientemente madura para que pueda escoger a sus representantes que se sienten a escribir una constitución. Además que el proceso que se escogió para el plebiscito y para la constitución también es profundamente democrático. Imagínate, un plebiscito de entrada, que es el que se va a realizar el 25 de octubre, para saber si la gente quiere o no quiere una nueva constitución. Una vez que se ¿Y qué modelo? redacte, claro, ¿y qué modelo? Si es convención mixta y convención constitucional y Constituyente. constituyente, que le van cambiando los nombres para puro confundirse, ¿no? Pero ya. Y al final, cuando esta convención redacte la constitución, hay un plebiscito de salida, es decir, la gente tiene que ir a votar si aprueba o no el nuevo texto constituyente. Entonces,
profundamente democrático, bueno, para las reglas que tenemos hoy de democracia, y yo creo que le va a hacer bien a Chile. Sí, digo, esta mala onda de que nos vamos a transformar en Chilezuela y la cuestión ya es, son puras tonteras, pues de la gente miedosa, cobarde, nomás, pues. Es más, es de la gente que le tiene desconfianza a la misma ciudadanía. Y a mí lo que me molesta, sí, que los mismos senadores y diputados que salen ahí tocando puerta por puerta a pedir los votos cuando son las elecciones, ahora le digan a la gente, no, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted vote porque usted no es lo suficientemente inteligente para poder decidir su destino. Pues es como una Sí. contradicción bien, bien, bien estúpida. Bueno, a veces sirve su voto y otras veces no sirve. Sirve cuando le Exacto, conviene. po, exacto. Y lo peor Sirve que cuando también, conviene. lo peor que hay gente tonta que les crepo. ¿Cachai? Yo creo que la forma más democrática es que el día del plebiscito, el que no quiere una nueva constitución, vote rechazo nomás. Y el que la quiere, vote apruebo. Eso es lo más democrático que podemos Oye, hacer. Oscar, hoy día has tenido una larga data situaciones en la derecha, particularmente, donde te has posicionado políticamente. Sí, claro, en mi cuna política. Dentro de eso, peleas con Larraín, te sales del partido, diferentes situaciones, diferentes comentarios también, como es incompatible ser homosexual, estar en política y especialmente en la derecha. Yo Eso encuentro que no lo hay una dije cuña yo, tuya. lo dije yo. ¿No? ¿Hay una cuña tuya? Sí, hay una del No, no, 2012. yo respondí a eso. Ya, dale, dale, Yo dale. respondí a Bueno, eso. pero dentro de eso, igual, Es o como sea. en el momento actual. En el momento, lo que pasa es que es una frase que alguien dijo antes. Entonces me la preguntaron a mí. Y yo me refería que con este presidente de Renovación Nacional es incompatible ser cuando estaba Carlos Larraín de presidente. Ya, y dentro de eso, hoy día, ¿cómo es posicionarte dentro del movimiento LGBTI y también a la derecha de un mundo donde particularmente son mega liberales en lo económico y ultra conservadores en la otra línea? ¿Cómo es también posicionarte ahí y también cómo es esa pelea, esa lucha ahí? Mira, yo creo que todos son uy, casi se me apagó el teléfono. Yo creo que todos son tendencias y son también evoluciones que se dan. Porque hasta el momento que yo no, porque yo fui presidente de la Juventud de RN, dejé de ser presidente y renuncié al cargo por diferencias con Carlos Larraín, y hasta varios años después di una entrevista y creo que fui la primera persona de derecha en salir del closet, así, la primera persona política de Sí. derecha en salir del closet. Y lo que yo siempre he buscado son aportes, aportes a la discusión. ¿Por qué lo hice en ese momento? Porque había muchos parlamentarios de la UDI que criticaban la ley contra la discriminación, o el proyecto de ley en esa época, el proyecto de ley de matrimonio igualitario, también lo criticaban, como si en la derecha no hubiera gente homosexual. Y yo conocía harto, podía carretear harto con ellos, pero estaban todos dentro del closet porque Todo tenían miedo a escondido, está ser, todo escondido, pues. esto escondido, estaban, fíjate, ahora han salido bastante. Porque tenían miedo a ser discriminados. Entonces alguien tenía que dar el primer paso, y como siempre me gusta meterme las patas y los caballos, ahí estaba metido yo, po. Y di la entrevista, y claro, fue complejo, pero también fue un paso para que las demás personas empezaran a empoderarse de sus respectivos partidos políticos. Y hoy tenemos personas que son abiertamente homosexuales y están en RN, están en Evópolis, ¿cachai? Han formado comisiones de diversidad, y eso es tremendamente positivo porque toma más tiempo que en otros partidos, pero igual van a cambiar la mentalidad al interior de esas tiendas políticas, porque finalmente lo que tú tienes que hacer es buscar la felicidad de las personas, y esa felicidad hay que buscarla tanto en la derecha como en la izquierda. Es muy mezquino, déjame decirte, cuando la gente de izquierda o de extrema izquierda, mejor dicho, critica a alguien que es gay y al mismo tiempo está militando en un partido político de derecha. Porque la persona que es gay y está en un partido político de derecha y está impulsando las temáticas de diversidad, le cuesta 10 veces más probablemente que alguien de izquierda. Entonces esa Claro. persona que le cuesta 10 veces más tiene 10 veces más mérito para sentirse orgulloso por estar luchando por eso al interior de un partido político que tradicionalmente lo rechazaba, pero que ahora está cambiando. Entonces finalmente hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Sí, igual es complejo desde la posición también. Digo, en la mirada desde yo no soy RN. Entonces es bien complejo Tenéis decir. cara de UDI, ¿eh? Tengo cara de UDI y tengo pinta de UDI, aparte soy del liceo público. Sería jardinero, yo creo, en la UDI. Algo así me tocaría. No me tocaría nada más que alguna cosa así. Pero dentro de eso, o sea, lo que te decía es que es bien complejo la mirada. Decir, ok, hoy día eres vocero, eres del movimiento gay y te vas a meter al.
te vayas a meter a donde no te quieren. Es que es Y te vayas. necesario meterte donde no te quieren porque piensa que la izquierda también fue profundamente homofóbica. O sea, Sí, ve profundamente el homofóbico. Che Partido Guevara, Comunista mega, mega mega homofóbico. homofóbico, ¿para qué decir los próceres latinoamericanos? Pues el Che Guevara homofóbico, Salvador Allende homofóbico, que más encima Salvador Allende lo dejó por escrito, por la tesis de ahí de universitaria. Entonces, es súper fácil ahora decir, no, pero es que la sociedad ha cambiado y probablemente ellos hubiesen cambiado de opinión. Sí, pero es que la gente no cambia por inercia, cambia cuando recibe más y mejor información. No cambia porque esta cuestión es una tendencia, una moda, o cuando es una tendencia, una moda, es porque hay un elemento que está haciendo que se transforme, sensibilice a la población. Entonces, las personas que comenzaron a impulsar las temáticas de diversidad y no discriminación en la izquierda también la pasaron muy mal, pero probablemente hace 20 años atrás. Claro. ¿Entiendes? Y Sí, dieron una tremenda modificaron ya, batalla. modificaron la forma. Claro, dieron una tremenda batalla. Y ahora la están pasando mal las personas que están dando esa batalla en los partidos de derecha. Pero yo te quiero decir que Chile es un caso bien especial. Si tú miras quién impulsó el matrimonio igualitario en Inglaterra, fue el Partido Conservador. No fue el Partido Laborista. Entonces, no es algo propio de la izquierda o algo propio de la derecha. Finalmente es algo propio de las evoluciones sociales y de lo que pueden hacer los distintos activistas dentro de un partido político o fuera del partido político. Y dentro de eso, hoy día está el tema en boga siempre del tema, el tema del matrimonio igualitario y además de eso la adopción homoparental. Que el tema de la adopción homoparental sale a reflote cada vez que hay un problema con el Sename, donde discursivamente se dice estaría mejor en una familia, aunque sean gay o lo que sea, o lesbiana. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos el cambio en la sociedad? ¿Qué nos falta? Mira, lo primero que a mí ese discurso, cuando mucha gente dice, mira, es mejor que esté con una pareja gay a que esté en un hogar del Sename, a mí no me gusta porque ninguna pareja gay está buscando un premio de consuelo que sería un niño. ¿Cachai? El discurso que nosotros siempre hemos dicho es que ese niño lo que perdió es una familia. Y lo que tenemos que hacer como sociedad responsable es buscar a la mejor familia posible. Y la orientación sexual, heterosexual, homosexual o bisexual, no te determina si es buen o mal padre. Eso lo determinan características personales. Pero la ley hoy no permite que, por ejemplo, parejas que tienen el acuerdo de unión civil firmado puedan entrar al ámbito de adopciones porque la ley es muy antigua y solo considera matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que finalizar el acuerdo de unión civil para poder adoptar como soltero, lo cual es como mentirle al mismo Estado que Sí. te reconocía la institución familiar. Es una contradicción que se está discutiendo en el Congreso. Tú sabes que el Congreso no es una bala, pues no es un tren bala en nuestro Congreso Nacional, entonces todas las cosas toman tiempo. Y por otro lado, también está ya a esta altura archi demostrado que la homosexualidad no se enseña, no se contagia, no se pega ni nada por el estilo. Si una pareja gay está criando un niño, no lo va a criar como gay, lo va a criar como un niño y el niño naturalmente va a desarrollar su orientación sexual, que en la gran mayoría de los casos va a ser heterosexual. Entonces, eso ya está súper afirmado por la comunidad científica internacional, pero todavía hay sectores nacionales que les encanta el mito urbano, el prejuicio, el cahuín, el fake news y todo, que lo saca siempre a colación, pero especialmente los que se han transformado como más en caballito de batalla en contra de los derechos igualitarios han sido las cúpulas de la iglesia evangélica. Fíjate, hasta la iglesia católica ya pasó a un segundo plano. La iglesia evangélica, no sé si se creen como una especie de soldados de Cristo homofóbico. Bueno, los católicos están un poco escondidos porque si salen les van No, a quemar toda la iglesia. esos tienen otros problemas, pues hay casos de abuso sexual al interior y qué sé yo. E históricos como, disculpa, solo para cerrar eso, históricos como institución, no solo individuales. Claro, po. O sea, se sabe que, por ejemplo, Juan Pablo II, que es un papa tan querido por todas las personas y ta, 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 él fue el primer papa que estuvo tapando todos los casos de abusos sexuales cuando llegaban las denuncias, po. Eso es Sí, todo, cosa bueno, meterse a averiguar, ¿no? Po. como el Congreso tiraba todas las cosas para atrás, las dejaba ahí, vamos a investigar, decía, vamos a investigar. Sí, pero Y bueno, seguía pateando, seguía pateando. es que hay cosas que es como pastelero a tus pasteles. El Congreso puede investigar algunas cosas, los tribunales pueden investigar otras cosas, pero también hay algo que se llama la prescripción. Entonces, hasta hace pocos años atrás hubo una reforma legal, los delitos por abuso sexual o violaciones, qué sé yo, si no eran denunciados hasta 10 años después de haber sido cometido, ya da lo Sí, mismo, no se podían juzgar. olvídate, ¿no? Sí.
Entonces, estos casos, la gente que los denunció fue cuando habían sido abusados cuando chicos por los sacerdotes, y cuando grandes ya se atrevieron, ya habían pasado 20, 30 años. Entonces, los casos quedaban ahí, no se investigaban y al final Sí, no se quedan. pudo saber la verdad. Todo se pateaba. Oye, Sí. Oscar, con respecto a lo que está pasando en este Chile bien particular de los últimos meses, sumamente acontecido, lleno de noticias, lleno de información, ¿qué te pasó con la revuelta, con el momento que ve, con el estallido el 18 de octubre? Yo creo que para mí, en lo personal, el estallido social fue una forma de externalizar la rabia acumulada que tenía la ciudadanía por 30 años de abuso o más. Aquí se creó toda una sociedad, un modelo económico, un modelo político, que lo que hizo durante 30 años fue mentirle a las personas diciéndole que estaba todo regio estupendo. Oiga, todo súper bien, este país tiene unos índices macroeconómicos al descueve. Oye, aquí todas las personas, como gran mérito, decía, todos tienen acceso al crédito en Chile. Sí, pero lo que no estáis viendo, que las personas estaban pasando a fin de mes endeudándose con la tarjeta Líder, po. ¿Ah? Viví ahí a Y 3 meses. claro, po, y cualquier persona, cualquier economista te va a decir que si empiezas a endeudarte para comprar comida, tienes un serio problema de ingreso. Uno se puede endeudar para la tele, para el auto, para la casa, probablemente en alguna ropa cara, pero no para comer. Tú no puedes ir al supermercado y comprar algo en tres cuotas. Eso significa que algo grave está pasando con tus ingresos, porque en algún momento te va a pillar la máquina. Y cuando te pille la máquina, no vas a tener los ingresos suficientes y vas a tener que volver a endeudarte para pagar ya la deuda que tenía. Entonces fueron 30 años de engaño sostenido de izquierda y de derecha, porque aquí es muy bueno para apuntar a los malvados empresarios, pero los malvados empresarios no estaban legislando en el Congreso, po. No estaban gobernando el país. Eran las personas de centro izquierda, de la Concertación, que mayoritariamente abrieron las anchas alamedas para que se cometieran tremendos abusos en contra de la población. Mira lo que pasó con la Polar. Mira lo que pasó con el financiamiento irregular de la política. Pasamos de tener De una las Fuerzas superintendencia. Armadas, de las Fuerzas ¿Para qué Armadas decir también. los robos en las Fuerzas Armadas? Se hicieron reformas producto de lo escandaloso. Pero Chile seguía siendo uno de los países más caros para vivir en Latinoamérica y donde los sueldos eran bastante bajos. Y yo te voy a contar, y aquí no estamos hablando que esto es una cuestión, una visión marxista del mundo, sino una cuestión de sentido común, po. Te voy a dar un ejemplo. La Universidad de Chile sacó un estudio, mi querida universidad, sacó un estudio hace unos años atrás, creo que como 4 años atrás, donde hizo un análisis técnico de cuánto debería ser el sueldo mínimo por regiones. Y en Santiago, el sueldo mínimo tenía que ser de 650 lucas. Y el Congreso había legislado 200 lucas, creo. ¿Cómo pagáis la diferencia? Porque estamos hablando de un sueldo mínimo real. O sea, una persona para vivir en la capital del país necesitaba ganar 650. Y le estaban pagando sueldo mínimo 200. ¿Cómo pagáis la diferencia? Porque no podía estar guardando hambre para el otro mes, po. ¿Cachai? Endeudándose. Tarjetita, pues, tarjetita, 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 Endeudándose, tarjetita. endeudándose, endeudándose. Y pasaron 30 años de abusos con el sueldo mínimo, con las empresas. A uno le cortaban, no sé, pues, te cortaban la luz y no te llegaba ni un tipo de indemnización, pero anda a pagarla con un día de atraso y el tiro te aparecía en la cuenta los intereses, no sé cuánto. Y esto finalmente desencadenó que los estudiantes, los escolares, si no me equivoco, cuando fue el aumento del 30 pesos de pasaje del metro, que uno dice 30 pesos es una cagada, pues. Ya es poco, pero fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Cachai? Porque no eran 30 pesos. Yo ahí comparto cuando dicen eran 30 años. Yo creo que la frase es muy gráfica. ¿Qué ola escoba? ¿Qué ola escoba? Entonces algunos decían, no, que esta cuestión la maneja el Partido Comunista, que está aquí. Pero si no era así, si era cosa de ver cómo tenía ya todos los jubilados que le alcanzaba la pensión para los 10 primeros días del mes. ¿Cómo ¿Y a ti qué te tenía? pasó en términos particulares? Cuando viste lo que pasó en Plaza Italia, en Plaza Dignidad, ¿fuiste, participaste? ¿Cómo fue Sí, todo eso? fui un par de veces. Las primeras veces, diría yo, fui para allá, los primeros días, las primeras semanas, porque yo ¿Como primera estaba. línea? No, 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 si esa cuestión. Mira, aquí a mí yo creo que el gran error, bueno, se cometieron muchos errores. Hubo violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, porque aquí yo no le puedo echar la culpa al gobierno. Yo quiero ser bien, bien claro. Aquí el presidente Piñera no le dijo a los carabineros, vaya y vuélale los ojos. Esa cuestión no pasó. Lo que hubo fue abusos de agentes del Estado, es decir, de policías que abusaron de su posición privilegiada, que es el uso de la Ya, fuerza. pero ahí la pregunta es,
Claro, yo entiendo que eso sea 1, 2, 5 o 10, pero cuando son más de 400, Es que, ¿es particularmente de uno o es de la institución? claro, es que uno puede sentar, es que todavía faltan las investigaciones. O sea, yo no tengo por qué dudar de las víctimas, pero falta el detalle que lo hace el Poder Judicial a través de la Fiscalía. Y eso promedio va a durar como 2 años. Y ahí vamos a saber muchas cosas. Las órdenes que se impartieron, el responsable, la persona que se hizo el leso, los otros que ocultaron información. Recordemos el caso Catrillanca, que generó la salida de, creo, del orden finalmente como de 40 generales. Nunca en la historia de la República habían dado a retiro 40 generales, po. ¿Ah? Entonces, yo creo que con la situación de la violación a los derechos humanos en la Plaza Italia o Plaza Dignidad, o si quieres ser más romántico, Plaza La Serena, se llamaba en los años 50, yo creo que van a haber investigaciones y vamos realmente a saber el detalle de lo que pasó, yo creo, a partir del próximo año, ¿ya? Pero independientemente de eso, yo no tengo la menor duda que la policía de Carabineros necesita una reforma profunda. Porque aquí hablan mucho, o mejor dicho, nos engañaron durante muchos años diciendo que Carabineros era una policía profesional. Y la verdad es que una policía profesional no puede estar pagándole primero 500 lucas a los gallos que salen de la escuela, siendo que arriesgan el cogote las 24 horas del día. Segundo, no hay Sí, ningún plan de, no hay ningún plan de no es. capacitación de los Carabineros. Un plan de que tú digas, y te lo digo porque yo he trabajado también en empresas internacionales, entonces en las empresas internacionales, los planes de capacitación, compadre, no es una vez al año, son cada 3 semanas. Tú tenías una capacitación en algo relacionado con la labor que tú estás haciendo. Un carabinero, si yo me pongo a hacer una encuesta, ¿cada cuánto tiempo tiene una capacitación? ¿Con cuál? Una vez al año, yo una charla que se tomó en la mañana. Entonces, Y por otro lado, dura la nada. dura la nada. Por otro lado, que al interior de Carabineros también hay claramente corrupción. Si está comprobado que se robaron plata, pues. Eso no lo estoy inventando yo. Eso salió de todas partes, pues se robaron esta platita. Creo que era del orden de 28 mil millones de pesos. Y lo peor de todo, que Subió, que se subió. subió, vamos subiendo el monto. Y lo peor y lo más indignante, o sea, es indignante que se hayan robado la plata. Pero lo más indignante que quienes se robaron la plata eran los que más ganaban, pues, que eran los oficiales. Pues ahí no fue que el cabo se subió el sueldo. Era de los No, capitanes para arriba, po. Entonces, todas estas situaciones, todas estas distintas visiones y distintos momentos te hacen decir, evidentemente, la policía necesita una reforma profunda, estructural, que le dé garantías a la ciudadanía de que se va a comportar como una policía profesional, lo que hoy en día no es una policía profesional. Porque necesitamos de Carabineros de Chile, por supuesto que sí. No hay país del mundo que no sí, necesite de ey. una policía. Y la verdad que Eso es imposible instaurar el orden social solamente por nosotros. Tiene que haber algo ahí, pero tiene que estar, como tú decís, bien armado, bien fiscalizado, bien mira, hay preparado. cosas que yo en lo personal creo que son una falencia tremendamente importante, que la policía no pueda tener asociación de funcionarios. Si tú, yo tengo amigos policías, carabineros, y le digo, oye, pero ustedes deberían tener sindicato, pues, compadre, porque No, si no quieren tendríamos. subir la. No, imposible, está prohibido porque son considerados institución militar, que la sedición y las cachas les pagan. Y que somos software regio estupendo y somos los mejores policías del mundo. Yo creo que de las policías mejores del mundo, a pesar de lo que ha pasado en el último tiempo, es la policía gringa. Debe ser de las mejores del mundo la policía gringa. Esos compadres tienen sindicato de policía, todos. Si tienen sindicato, sí. Y nadie anda Tienen diciendo que el sindicato. sindicato es comunista y que los policías están todo el día en huelga. No. Ganan buenos sueldos, están bien capacitados cuando se portan. Pero son gallos que hacen una carrera. Y el gallo que es suboficial no gana una mugre como acá, po. Entonces, igual tenéis que entender Le que alcanza, le alcanza. es que tú cuando tienes policías que ganan poco y arriesgan mucho, al mismo tiempo están un paso de la corrupción, pues. Porque igual tienen que mantener una familia. ¿Cachai? Entonces, de repente, yo trato de tener las dos visiones, las dos miradas, Reinaldo, porque yo sé que la policía hay que mejorarla, que cometió Carabineros violación a los derechos humanos, también algunos militares por ahí, creo que en Biobío, si no me equivoco. Sí. No, para mí no fue una orden del gobierno, fue un abuso de poder de los policías. Pero eso también, ese abuso de poder de los policías te representa un problema estructural de la institución policial. Sí, está maleado, Sí, está sí. completamente maleado. Hay que buscar la forma de hacerle una policía más creíble, más eficiente, donde si un policía, un carabinero, un cabo segundo ve una irregularidad al interior de Carabineros, pueda hacer una denuncia efectiva y que no lo terminen dando de baja. Por estar denunciando las cosas irregulares, ¿cuánto no ha pasado, po?
Sí, bueno, ahora salió una ley con el tema de los militares, que creo que a ellos les van a poder denunciar sin que los saquen, sin que después haya represalia interna. No, lo que se aprobó fue una indicación, todavía no se aprueba eso, se aprobó la indicación, pero la ley todavía está en discusión. Que en el caso de los militares, lo que pasa es que la estructura militar y la policial dice que yo denuncio las irregularidades al tipo que está arriba. Entonces, por ejemplo, si mi compañero, yo, ya, digamos que yo soy el cabo Rementería y está el cabo Suárez y el cabo Suárez está cometiendo un acto ilícito, yo al cabo Suárez lo tengo que denunciar con nuestro superior. ¿Entiendes? Así es la estructura. Y si mi superior está haciendo algo ilícito, yo lo tengo que denunciar con el superior de él. Pero lo que pasa es que también hay que ser sinceros, pues en la oficialidad, en las Fuerzas Armadas, el club de amigos, pues. ¿Ya? No es que aquí Claro. tenemos 1 millón de capitanes en carabineros y que con suerte se conocen, No. no. Lo más probable es que si tú agarras a todos los capitanes de carabineros, a todos los capitanes del ejército, fueron todos compañeros cursos. Y la última vez que se juntaron todos fue en el matrimonio del otro capitán y qué sé yo, entonces igual se genera Sí, como una sí. especie de cofradía. Y lo que se aprobó es que de ahora en adelante pueda un militar denunciar un ilícito de su superior o de un paro de un subalterno en Contraloría. No que tenga que hacerlo por la vía Entiendo. estructural, porque cuando antes lo hacían por la vía de judicial, si un militar veía que había un ilícito en un regimiento, podía ir a la fiscalía a denunciarlo. El tema que, y se hacía una investigación y todo el cuento para sancionar el ilícito, pero al mismo tiempo el ejército lo podía sancionar a él por haber denunciado fuera de la normativa interna. Eso era una injusticia del porte de un buque. Perfecto. Sí, claro. Óscar, un paréntesis. Llevamos ya como 30 minutos hablando. Voy a hacer una mención a los chiquillos de Aura Ediciones Chile, que son una editorial chilena. Este se va para tu casa, yo te lo voy a mandar. ¿En serio? ¿Vale? Sí, pues este es SIC, que es Sistema Integrado de Conciencias. Ese se va para tu casa en Aura Ediciones Chile. Los chiquillos ahí te mandan el librito de regalo. Ah, Vamos súper, a ir a hacer la súper. gestión de ahí Ya para pues, que me se vaya parece. contigo, para que también lo sigan a los chiquillos de Aura Ediciones Chile. Hoy, Y muchas también por ahí gracias a los vi chiquillos de Aura Ediciones. de Aura. Oye, Aurea. saludo a Serena, a la tía Mari Cepeda de la Serena también que se conectó por ahí, que nos está mirando, a los amigos que se van conectando. Esta conversación, Oscar, después la subo al YouTube y también la dejo en Spotify con Coronavivo de Selección. Ahí Bueno. tengo un podcast como de la selección de estas conversaciones. Dentro de esto, ya para cerrar, yo sé que ya llevamos 35 minutos. ¿Qué te parece las críticas al mobbing a ustedes como de una cantidad importante de comunidad gay, de una cantidad importante de redes sociales que los critican constantemente? ¿Cómo se enfrentan cómo enfrentan esa discusión constante? Mira, lo primero que en Chile no existe comunidad gay como tal. Ese es un concepto gringo que tiene un origen social, cultural, totalmente distinto al nuestro, ¿ya? Acá hay población de la diversidad sexual, no comunidad propiamente tal. Por otro lado, a mí la verdad que si las críticas son constructivas, yo siempre las voy a considerar. La gran mayoría de las críticas, la verdad que no tienen ni pies ni cabeza. Porque es personas que no les gusta lo que hace el móvil. Entonces yo siempre digo, bueno, invito a las personas que no les gusta lo que hace el móvil a formar su propia organización y hacer lo que ellos consideren que es correcto. Así de simple. Nosotros tratamos de hacer lo más posible por subsanar las deficiencias que están en nuestra normativa en relación a la comunidad de la diversidad sexual. Hay otras personas que no les gusta, están en todo su derecho que no les guste, y siempre la invitación es, vaya usted y haga su pega, impulse los proyectos de ley que consideren necesarios. La verdad que con las críticas, yo insisto, con las críticas constructivas, yo siempre voy a estar abierto a escucharlas porque te sirven para mejorar tu trabajo. Pero hay personas que Claro. critican por criticar nomás. Y contra eso no hay mucho que hacer. Oye, Oscar, y otra cosa que durante el último tiempo ha estado bien potente en Chile, el tema de las funas. ¿Qué opináis de las funas? ¿Cómo las veis? Mira, yo creo que las funas tienen dos puntos de vista. Lo que pasa es que las funas se originaron para ir a identificar públicamente, con ruido, con escándalo y todo, a personas que habían cometido violaciones a los derechos humanos y que no habían sido juzgadas. Ya, de hecho, las funas, lo que se hacía, creo que había los que originaron como el término de funa y todo este cuento, algo que se llamaba como comisión funa, si no me equivoco. Ah, puedo estar equivocado, pero lo que iban es buscaban una persona que había sido identificada como violadora de los derechos humanos durante la dictadura militar, que no había sido procesado porque no se pudieron encontrar pruebas, pero las víctimas lo apuntaban a él, e iban a sus lugares de trabajo, de residencia, para ir a apuntarlo con el dedo. Sí.
Y eso me parecía que era también una catarsis para las víctimas que no habían recibido justicia. Pero por otro lado, también se han producido, especialmente por redes sociales, funas, de manera bien, bien irresponsable, porque hay muchos fake news dando vueltas. Las personas se pescan de una noticia, asumen que es verdad, funan a alguien que no tiene nada que ver con el asunto, y le pueden arruinar determinadas situaciones. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. El año 2018 yo participé en una de las tantas marchas que hizo el móvil, y en esa marcha hubo un grupo, una organización como anarquista o algo así, que hicieron algo que se llamó la contramarcha, que estaban protestando por la muerte de Nicole Saavedra, una chica que había sido asesinada, supuestamente, según decía la familia, por ser lesbiana y que no había recibido justicia hasta ese momento. Y habían ido a contraprotestar a nuestra marcha del orgullo, que la verdad que es la marcha de todo el mundo, por justicia por Nicole. Me parecía perfectamente válido que ellos exigieran justicia por una persona que había sido asesinada. Pero en la mitad del trayecto de la marcha, ellos atravesaron y nos impidieron el paso. Entonces, ya una cosa es que tú estés protestando y otra que nos estén echando casi que la culpa a nosotros de un asesinato. Entonces la gente confunde las cosas pasa de la pasión a la acción y pues, muchas veces tremendamente erróneo. Y cuando nos impidieron el paso, aparece un tipo que yo honestamente creo que estaba drogado, ya porque estaba así como eufórico, pero como en mala, y me pega un empujón y me botó. Yo este no lo he visto ni en pelea de perro. Entonces yo la verdad que no tengo vocación de Jesucristo, porque yo si me pegan una cachetada, no pongo la otra mejilla. Entonces me paré Voy y de vuelta, voy le de pegué un vuelta. empujón de vuelta, po. Y pregunté, oye, ¿qué te pasa? Que me venía a empujar y ta, ta, ta. Alguien grabó eso y lo que aparece en la filmación mágicamente aparece donde yo comienzo pegándole el empujón a esta persona. Y esta persona, en este video que alguien grabó con un celular, siempre está de espalda. Entonces no se le ve la cara, se le ve solo una nuca. Y alguien dijo por ahí que yo le había pegado a una mujer. Entonces de repente, cada cierto tiempo aparece el videíto, Óscar, explícame por qué le estás pegando aquí a una mujer y qué sé yo. Tú seguramente habrás visto ese video por ahí. Y Sí, lo vi por ahí. en ninguna parte tú le ves la cara a la persona que yo empujé. En ninguna parte, porque tú dices, no, una mujer, pero nunca le ves la cara. Yo te invito a Bueno, revisar el pero video y no se le ve la cara. Pero punto número uno. Primero, no era una mujer. La persona que dice que yo empujé a una mujer es mentirosa, porque no estaba ahí, claramente asume lo que quiere. Y segundo, ese video mágicamente comienza cuando yo hago así. O sea, yo me enojo de manera espontánea, po. Ah, soy un ser humano bien especial. De repente me enojo y le pego a la gente. Ando andáis peleando peleando igual que en porque el sí. colegio. Eso es una fake news. Y eso han tratado de como de funarme por redes con ese video. Pero la verdad es que la gente no ha pescado porque todos se dan cuenta que el video está editado. Entonces, esa situación yo te lo digo desde un punto de vista personal, como un intento de funa que la verdad es que no funcionó. Pero hay otras situaciones, otros videos sacados de contexto, donde las personas las han funado y no era lo que efectivamente se presentaba. Por ejemplo, el video que me mostró Chilevisión, donde sale una galla en un condominio y ella dice que no está de acuerdo con, creo, gente externa que ande paseando por el condominio a pie o que no pueda andar en bicicleta o algo así, porque y los niños ahí en bicicleta viendo, una cosa así que le salió como muy clasista. Que a la Muy galla se la clasista. comieron por redes sociales, pero después pusieron el video original. Y el video original que decía que era tremendamente injusto que los niños pudiesen andar en bicicleta al interior del condominio, se pudiesen mover, y a estas personas se les impedía moverse en bicicleta. ¿Ya? Claro. Y el video O estaba sea, estaba editado. sacado de contexto. Estaba Absolutamente. sacado De de hecho, contexto, claro. Chilevisión despidió al periodista que hizo la nota. Y a esa Claro, galla se bueno. la comieron. Eso fue una funa Oye, que la verdad que era tremendamente injusta. Oscar, para cerrar esta conversa, solo te voy a preguntar sobre lo último que ha salido en televisión, la querella, lo que ella dijo, lo que dijeron estas indomables, donde te vinculan con algún caso de pedofilia, donde dicen alguna cosa al voleo, tal como lo estamos comentando en este ahora, en este minuto. Y estás con una querella, te tienes que presentar con a querella el 18 de noviembre. Sí. Yo quiero saber qué es lo peor, si se comprueba todo, que la falsedad en tribunales, ¿qué le podría pasar a ella? Sí, porque primero hay que decir que la querella la presenté yo contra ella, por injurias y Claro, calumnias, por claro. publicidad. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella?
ella cometió un delito. ¿Y cuál es ese delito? Imputarme a mí haber cometido un delito. Ella dijo que yo soy pedófilo, que protegía la pedofilia y que promovía la pedofilia. A pito de nada, porque yo a la Cata Pulido ni siquiera la conozco en persona. Ella leyó una noticia, un comentario, y a partir de eso se hizo un juicio y lo empezó a difundir a través del canal de YouTube con la Pati Maldonado, en ese programa que la verdad no se debería llamar Las Indomables, debería llamarse Las Ignorantes, porque lo que dejan de manifiesto es que no tienen ni idea de lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo peor que le podría suceder a ella? Que efectivamente el juez la obligue a pedir disculpas públicas a través del mismo programa, pero además, una vez que yo gane esta querella, que es del ámbito del derecho penal, ojo, yo gano esta querella e inmediatamente presento otra o una demanda por indemnización de daño y de perjuicio. O sea, aquí a esta comadre gratis no le va a salir venir a meterme en cagüines que son mentiras. Porque primero, la pedofilia es un delito tremendamente asqueroso. Segundo, yo tengo un sobrino de 5 años, hijo del Pancho, de mi hermano gemelo. Sí. ¿Tú lo conocís, po? ¿Ah? Tiene 5 sí. años. ¿Te imagináis lo que sería que yo lo tenga en brazos en la calle y que alguien me empiece a gritar pedófilo? Porque a Catalina Pulido, la irresponsable Pulido, se le ocurrió inventarme una cosa así. Yo hasta el día de hoy recibo mensajes por redes sociales diciendo que voy a caer a la cárcel por pedófilo. Entonces, no es algo que lo dijo en el momento. Es algo que uno lo acompañe, porque hay gente que no se informa y se queda con esa idea. Yo hasta el día de mañana probablemente pueda ser víctima de agresiones físicas en la calle, de un tipo que le creyó esa estupidez. Entonces, yo la verdad que voy a ocupar todos los recursos legales hasta que la galla realmente esté arrepentida de lo que hizo. Y aunque le cueste, aunque le tenga que embargar el departamento, el auto y todo lo que tenga, a mí me da lo mismo. Pero la verdad que ella se metió con alguien que la verdad que no conocía. A mí me cargan los temas farándula, compadre. Yo ni siquiera opino en los programas de farándula porque siempre me llaman, que este dijo este, el or, me cargan. Pero yo no me puedo quedar callado cuando una persona tremendamente irresponsable, que alguien que es mediáticamente conocida, me acusa a mí de estar violando menores de edad, pues. Che, finalmente eso. No, es una acusación sumamente grave y yo también estoy contigo. Creo que siempre hay que aclararlas. No puedes dejarlas pasar. No es exacto. Algo que se, no es que te robaste un, no es que te sacaste un dulce, que te sacaste algo de otro lado. Es una violación a un niño, ¿cachai? Claro. Entonces eso creo que es muy, muy grave. Sí, claro. Muy grave. Y ella, cuando se le consulta después de dónde sacó eso, ella manifiesta, no dijo que lo leyó de un comentario de internet. No, dice, es que Oscar lo dijo y manda un tuit mío que es absolutamente sacado de contexto, y donde el mismo periodista, recuerdo de Radio Bío Bío, dice que ni siquiera se puede inferir de ese tuit lo que ella había dicho. O sea, una invención bueno, absolutamente mayúscula. Bueno, la Cata hace rato que está un poco tocada, pues, con toda la farándula que arrastra, y como tú decís, harta ignorancia en el programa que ellas ponen ahí en el tapete. De hecho, yo también voy a esquiar, pero yo siempre voy con el cinturón de seguridad puesto. Ah, ¿no te han dicho eso que tenéis que tirar? Eso es mentira. Oye, Oscar, después de 45 minutos de conversa, estoy súper agradecido por el tiempo que nos diste para hablar. Súper bonito recuerdo también de haber sido compañero, de haber estudiado en un liceo con números. Así es, pues. Porque, fíjate, liceo, a pesar de haber tenido una muy mala calidad de educación en ese liceo, me sirvió para entender de que hay que mejorar la educación pública claramente, porque se está dejando sin oportunidades a mucha gente que no está adquiriendo los conocimientos para poder competir en la vida, competir sanamente en el ámbito laboral, académico o donde uno quiere desarrollarse. Y yo siempre pienso, ¿cuántos premios Nobel dejamos de tener porque recibieron una mala calidad de educación en un liceo municipal? Claro, sí, porque los dejamos de lado, pues si es como exacto. Sociedad el problema, no solo. Sí, exacto. Ahí, entonces, cuando a mí me dicen que hay que mejorar la calidad de educación pública, yo digo, compadre, yo soy el primero en pararme, ponerme de pie y decir, por supuesto que sí, pero que haya mala calidad de educación pública no es culpa de la educación privada, es culpa de un Estado que ha sido ineficiente en asignar los recursos, en poner las materias, en pagarle bien a los profesores, en implementar bien los colegios, ¿cachai? Sí, bueno, educación pública, gratuita y de calidad. Así es, ahí yo estoy completamente de acuerdo. Oye, Oscar, un placer, un agrado haber hablado contigo, que igualmente, hemos estado en las redes. Después de, no sé, 22 años tal vez nos encontramos más o menos en esta conversa. Tenía una que otra cana más. Sí, estoy súper canoso, pero bueno, es parte de la vida nomás. Sí, pues, también tengo unas canas por ahí.
Sí, a mí me salió más cana. Nada, te voy a mandar ahí por WhatsApp, hablamos para mandarte el libro. Ya. Vamos a hacer la conexión ahí con los chiquillos de Aurea y esto lo mandan directo. Y nada, te pasaste. Muchas Muchas gracias por el gracias, tiempo, po. Oscar. Oye, un Un abrazo, abrazo, como ¿sí? hizo el presidente, un abrazo a la distancia. Chao, Oscar, que estés bien. Chao, chao. Hemos terminado el capítulo de hoy. Casi 50 minutos hablando con Oscar Reventería. Muchas gracias. Desde Suecia nos dice Clipper. Recuerden seguir a las redes de Aurea Ediciones Chile. Y si quieren miel, apícola-lonquena. Y sigan a los chiquillos de Apícola que tienen de todo tipo de miel. Y vamos a estar haciendo un concurso estos días también ahí en las redes sociales. Así que se mantienen los 50 en amigo Emilio. Dice, mira, sube una foto por Escobar, trotando como lo haces todos los días. Oye, saludos a Valericio, a los amigos que siempre se conectan. Una buena conversa con Oscar Reventería, ahí vocero del móvil. Y nada, pues, estamos al habla. Recuerden seguir la revuelta en las redes sociales. Este programa es Corona Vivo y también está en Spotify. Nos vemos, chicos. Hasta luego.